Henry Namora en la entrevista en 7, querida amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te la estás pasando por aquí en nuestro bazar de Franco Popov? ¿Cómo crees que me la estoy pasando? No, increíblemente increíble, bien. Increíble, nos da mucho gusto tenerte por aquí. Quiero platicarles un poquito de la historia. Yo cuando conocí a Henry, precisamente en este bazar, traías unas botas espectaculares y me da mucho la atención. ¿Cómo pasó? Platícanos un poquito. Me doy cuenta que tu concepto de ropa es así como que muy colorido, muy bonito. Platícanos un poco de lo que traes. Yo amo los brillos. Vamos a comenzar por ahí. Yo amo el brillo, entonces en mi línea de ropa tiene que haber algo que me identifique, y la mayoría de la ropa tiene brillos, lentejuelas, todo lo que tenga que ver con brillo y fashion, eso va de mi mano siempre. Increíble, nos encanta tenerte aquí con nosotros, y quiero platicarles también personalmente, yo después de que hice esa entrevista con un equipo, vine, me metí a ver lo que haces en el programa hoy, increíble, das muy buenos consejos, y ¿qué crees? Inspirado en los consejos que tú das, el look de este conductor está inspirado en lo que tú estás diciendo. Lo que hice fue un poquito, tú decías algo bien importante, no siempre es meter en tu look una supermarca, puede ser una combinación de varias cosas. Entonces lo que yo hice, puse unas agujetitas de color y todo, y vi como que hiciste hasta un recorte en vivo, hiciste algo espectacular. Y la combinaste con tu corbata, me doy cuenta. Combinada con la corbata, con el cubo del canal, entonces inspirada en ti para siempre. Ay. Te doy las gracias, de verdad. Pero platícanos un poquito en lo que haces en tu programa, cómo es que das todos estos tips y ayudas a las mujeres a que se vean empoderadas. Pues creo que el secreto de dar un tips y dar una recomendación es saber que todo lo tenemos al alcance de nuestras manos. No tenemos que gastar millones para poder sabernos vestir. Esto no tiene nada que ver con marcas ni con el cuerpo, absolutamente nada. Yo nada más les recomiendo es que de una manera mucho más económica puedes verte bien. ¿Y cómo? Hay que saber reconocerse. Ah, este tipo de ropa sí me queda bien y este tipo de ropa no me queda bien. Y no pasa nada malo cuando algo no nos queda bien. Pero el secreto es saber usar lo que sí, porque lo que queremos es realzar nuestra belleza. Claro, y sentirse muy bien con esa ropa, sentirse a gusto, sentir que eres tú. Totalmente. Pues muy bien, algo que hay en estas entrevistas que yo hago personalmente es que lanzo un reto. ¡Ay, qué! Entonces, qué miedo. A lanzarle un reto a Henry Namora, y es el siguiente. ¿Vas a conducir una entrevista al rato a un emprendedor? Te vamos a cambiar el discurso de moda, pero más adelante, ¿la quieren ver? ¿Sí? ¿Sí la quieren ver? Gracias. Por supuesto, comenten, por favor, aquí en la parte de abajo en comentarios. Y pues bueno, la tenemos, reto aceptado. La entrevista en 7, yo soy Carlos Galván y estoy con... Henry Namora. Un gusto, amigos. Nos vemos pronto. Un abrazo. Y aquí estamos con lo mejor de este Fashion Bazaar en The Franco Popov, y nada más y nada menos estamos acompañados que, primero que nada, la cabeza, mira, uno de los genios, no tengo palabras ni siquiera cómo presentarlo. No. Hola Arturo. Hola, ¿cómo están? Muy bien, estamos muy contentos de tenerte aquí, también estamos de la mano de, bueno, nuestra... De la patrona. De la patrona, el mejor significado, la patrona Mirta. Mirta de Franco, qué bendición tenerte aquí y poder escuchar qué es lo que para ti es este proyecto. Bueno, me siento afortunada y halagado, y creo que todos los de aquí también. Pues sí, así como lo acaba de decir Mirta, así que dinos rapidito, ¿qué piensas sobre el proyecto y sobre todos los emprendedores que están aquí? Hay muchos que estamos comenzando de cero.